Ford sigue actualizando su línea de camionetas y ahora presenta la nueva Explorer 2018, que llega con una nueva puesta al día en varios aspectos como diseño, tecnología, así como nuevo motor turbo. Si bien no se trata de una nueva generación, la actual Explorer que se vende en nuestro país es una de las camionetas para 7 pasajeros de gran tamaño más vendidas en Colombia. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación conoceremos en detalle este SUV que se convierte en una de las camionetas más competitivas en su segmento. Básicamente el diseño de la Ford Explorer es el mismo que conocemos desde el año 2015 y no ha cambiado mucho. Ahora el año modelo 2018 presenta nueva parrilla, también tenemos exploradoras diferentes, un nuevo diseño, difusores de aire, en general el parachoques también es diferente y tenemos mucho más cromo que le dan una apariencia mucho más sofisticada. En los costados encontramos una camioneta atractiva y moderna y básicamente el cambio más importante es el nuevo diseño de rines de 20 pulgadas en la única versión que se vende en Colombia, que es la Limited All-Wheel Drive, junto con un aplique cromado en este lugar. En la parte posterior no hay mayores novedades, eso sí, destacamos los stops en LED en forma de C, una barra cromada con el emblema Explorer en la mitad, tenemos nuevo diseño de salidas de escape y en este lugar encontramos el emblema de EcoBoost, que significa que el motor es turbo. La actual Explorer se encuentra en su quinta generación y está vigente a nivel internacional desde el año 2011 y se construye sobre la plataforma D4, que ha sido usada por distintos modelos de Ford y Lincoln en la última década. Acorde a su concepto americano, la nueva Explorer tiene un tamaño imponente, pues mide 5.04 metros de largo, 2.3 metros de ancho con espejos y 1.78 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2.86 metros. Su despeje con respecto al suelo es de 19.8 centímetros. En términos de diseño, al interior de la nueva Explorer 2018 no encontramos muchos cambios. Como pueden ver, tenemos apliques cromados con acabados en madera, plásticos blandos de gran calidad, la cojinería es de cuero microperforada con la posibilidad de tener calefacción, ventilación y masajes. En la consola central encontramos la posibilidad de tener una pantalla de 8 pulgadas junto con diferentes botones en relieve. Recordemos que es la nueva interfaz SYNC 3 con la posibilidad de conectar a Apple CarPlay y Android Auto, que tiene diferentes funciones como lo podemos ver. En este lugar encontramos la palanca de cambios con la posibilidad de hacer los cambios manualmente y la perilla para seleccionar los diferentes modos de manejo junto con el selector del control de descenso. Tenemos un volante en cuero con la opción de calefacción y la posibilidad de regularlo en profundidad y en altura eléctricamente. Tenemos diferentes botones para manipular diferentes opciones del vehículo y al centro encontramos un computador de a bordo que es mixto, dos pantallas digitales junto con una análoga donde se proyecta diferente información sobre la conducción del vehículo. Uno de los mejores atributos de la Explorer tiene que ver con su extensa oferta de equipamiento, pues entre los múltiples accesorios que incorpora su versión Limited encontramos además climatizador Bizona, iluminación LED en distintos colores, encendido Start-Stop y equipo de sonido Sony con 12 parlantes. La seguridad también es otro argumento importante de esta camioneta y por ello cuenta con 9 airbags, incluyendo los cinturones posteriores inflables, frenos ABS y controles de tracción, estabilidad y frenado en curvas,
alerta de mantenimiento en carril, alerta de colisión frontal y monitoreo de punto ciego. Además, cambio automático de luces altas y bajas, entre otros elementos. Como se espera en un modelo de esta categoría, las plazas traseras son bastante amplias, tenemos muy buen espacio para las rodillas, lo mismo que para la cabeza. Aquí tres personas adultas caben perfectamente. Hay algo muy interesante y es que los cinturones de seguridad tienen airbags incorporados. En el centro tenemos apoyabrazos con portavasos abollonados, lo mismo que en las puertas. En este lugar encontramos dos salidas de USB junto con una de 110 voltios y podemos manipular el aire acondicionado. Y para asegurar el máximo confort en las plazas traseras, este vehículo incorpora dos pantallas de DVD ubicados en los apoyacabezas delanteros. Una característica importante de la Ford Explorer es el acceso a la tercera fila de asientos. Como pueden ver, es muy fácil. Simplemente, bajo este mecanismo, accedemos a la tercera fila. Y como pueden ver, dos personas adultas caben perfectamente. Adicionalmente a eso, tenemos salidas de aire acondicionado, portavasos y diferentes lugares donde guardar objetos. Otro aspecto destacable de la Ford Explorer es el acceso a la puerta del baúl, el cual es de manos libres, simplemente nos acercamos y se abre automáticamente. Al interior encontramos un sistema automático para plegar las sillas desde este lugar electrónicamente y debajo de ellas encontramos la llanta de repuesto, que en el caso de la Ford Explorer es temporal. Quizá una de las principales novedades de la Explorer 2018 está bajo el capó. Atrás queda el antiguo motor atmosférico V6, ahora reemplazado por un motor EcoBoost de 2.3 litros que gracias a su turbocargador desarrolla 280 caballos de potencia y 420 Nm de torque. Esto acoplado a una caja automática secuencial de 6 velocidades. El nuevo motor representa una ganancia en desempeño del 22% frente al modelo anterior, mejorando la aceleración y las recuperaciones de esta camioneta de 2 toneladas de peso. A ello se suma una caja automática que ha sido optimizada junto con la presencia de tracción total en las cuatro ruedas. La Explorer no solo es una camioneta familiar para viajar por carretera, sino que también ofrece un óptimo desempeño sobre superficies deslizantes, que gracias a los diferentes modos de manejo permite optimizar la dinámica del vehículo. Adicionalmente cuenta con cámaras de visión delantera y posterior de 180 grados que junto con el asistente de parqueo semiautónomo permite manejarla con facilidad, incluso en espacios reducidos. Otro detalle importante a mencionar es que cuenta con la presencia de control de crucero adaptativo y el asistente de arranque en pendientes. La Ford Explorer es una de las camionetas más exitosas de su segmento y es ampliamente reconocida por su capacidad en equipamiento, tecnología, seguridad y espacio interior. Ahora también se suman los beneficios de un motor turbocargado, un diseño más fresco, algo que valoran mucho los compradores de un SUV 100% americano muy confortable. Los invitamos a ingresar al portal autosdeprimera.com para estar enterados de toda la actualidad de la industria y los más recientes lanzamientos, seguirnos en los diferentes canales de redes sociales y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.